Plaza, arrancó el Superclásico, tres lo vence. Ya juegan Atlético Argentino y Unión Deportiva aquí en el Estadio José Sardón. La primera rápidamente va a ser para el Tosi, el pelotazo en el sector derecho. Lo ponían a correr la pelota al jugador Coña. El balón que se termina yendo afuera y será tiro de esquina para Atlético Argentino. La primera va a ser entonces para Atlético Argentino, la primera aproximación. El tiro de esquina es de la derecha. Lo busca ahora el Tosi. Lo quiere Atlético Argentino. Tenemos 30 segundos y ya tiene el primer córner. El centro que viene desde la derecha. ¡Cabezazo! ¡Paterlini! ¡Emanuel Paterlini que se queda con el cabezazo! Y la primera fue para Atlético Argentino. Pide calma Brian Sevino. Bueno, si va a ser así el clásico, nos espera una tarde emocionante. El cabezazo de Ortiz y la buena respuesta a Paterlini. Ahora responde Unión, se viene Rocco Monteventi por la derecha, centro de Rocco. Bachi García que se queda con la pelota. ¡Qué partidazo vamos a tener, ¡Qué partidazo vamos a tener aquí en el Estadio José Sardón! Tenemos un minuto de juego solamente. Sale ahora, saca Machi García. La pelota lo encuentra Alexis Fraile. La tiene Fraile, obligado a retroceder. Sí, juega hacia atrás ahora para Mauricio García. La tiene Machi García, vestido con la casaca verde hoy Machi García. El Tosi con el tradicional color celeste. Unión con su tradicional color azul. El derechazo de Ortiz, exjugador de Unión Deportiva. La pelota la buscaba Marduel, la terminaba despejando Matías del Arco. El balón que se va afuera será lateral para el Tosi desde la derecha. El balón ahora que lo busca Guido Star. Se viene el Tosi por la izquierda, la tiene Star. Le quedó atrás la pelota, entró al área Star. Se viene Guido, el centro trae Star. La saca Bracamonte. La terminaba despejando Juan Bracamonte. Entró bien Guido Star por la izquierda. La tiene Marduela la pelota. La controla Atlético Argentino, la tiene Marduel. Lo marca Rocco Monteventi, se tira al piso Barrera. No es necesario, pero igual terminaba perdiendo ante la marca de Álvarez. La saca Robert, rebota la pelota. En esta ocasión el jugador José Bracamonte. Ahora le pega a Semino, le va a quedar la pelota a Marduel. Marduel que lo busca Fraile. Cabecea Agustín Cuniverti el balón en el aire. La pelota que pica le queda para Siri. Siri que lo busca Fraile. Cuando el árbitro Andrei dice que hay infracción, falta en ataque, será tiro libre defensivo para Unión. 0-0 está el clásico entre Lomas. Hace el lateral entonces desde el sector izquierdo. La pelota que viene ahora y la termina despejando el jugador Álvarez. Le queda el balón a Cuniverti, el último hombre que tiene Unión Deportiva. Ahí está Agustín Cuniverti y el pase para Rocco Monteventi. Pero está atento Guido Stark. Stark que juega con Ortiz. El derechazo de Ortiz. La pelota que otra vez lo encuentra Cuniverti. Cuniverti y el pase hacia adelante se la regala Martínez. La tiene el Bebo Martínez. Quiere el cambio de frente. Lo busca Fraile. Gana bien de cabeza Matías del Arco. La pelota que pique sale Paterlini. Cuniverti se la da Paterlini. A quemarropa el pase de Cuniverti. Estuvo atento Manuel Paterlini en esta. Se quedó con el balón. El pase ahora para Pelosi. Pelosi que se la da Barrera. Barrera se la baja de pecho para Enzo. Se viene Pelosi con la pelota. Gana bien Bracamonte. Ahora la tiene Barrera. Se viene Joaquín en el sector izquierdo. El centro de Barrera pasa un segundo palo. Quiere cabecear Monteventi. No puede. Lo marca Guido Star. Está en el área Rocco Monteventi. El centro de Rocco. A las manos de Machi García. El centro del ex Juventud Unida. Terminó en las manos del arquero de Atlético Argentino. Será salida de abajo para el Tosi. La chance para el Tosi. Va a meter la pelota en el área de Unión. En el área que defiende Manuel Paterlini. Le va a pegar esa pelota desde la derecha. Ahí está. El centro, el balón que no ingresa al área. La termina despejando Brian Semino. Monteventi juega para Arenas. Se viene Elías en la mitad de la cancha. Avanza Arenas. Continúa Elías. Lo marca Martínez. Y Arenas se recupera bien en esta. Y gana bien el jugador Ortiz. La pelota la tiene ahora Agustín Cuniverti. Se viene Cuniverti con la pelota. ¿Va a jugar en corto para Bracamonte? Sí, se la da ahora José. La tiene Bracamonte. José y el pase para Rocco Monteventi. Lo pone a correr a Monteventi. La cubre Star. Gana bien Rocco. Se viene Monteventi. El centro de Rocco. La despeja. Le queda Bracamonte. Ahí está. El pase para Pelosi. Pelosi, Pelosi, Pelosi. Ahí está. Se cae el Puma en el área. Arriba, dice el árbitro Andrés. Lo tuvo Unión Deportiva. No se pudo acomodar nunca el Puma Pelosi. Buen pase de Bracamonte. Le costó controlar la pelota Pelosi, acomodarse para rematar al arco. El partido continúa 0-0. Lo tuvo en esta Unión Deportiva. Ahora está dolorido en esta, Enzo Pelosi en la mitad de la cancha. Se interrumpe el juego ahora entonces. Ahí está, sin problema se va a recuperar.
recuperar Enzo Pelosi. Lo tuvo Unión Deportiva, clarita, No porque fue por remate al arco, porque no remató Enzo Pelosi, pero sí por la posición en que quedó frente al arco para rematar, pero se quiso acomodar Enzo Pelosi y ya fue demasiado tarde, Después finalmente la termina despejando, se cayó Enzo Pelosi, no fue penal. El árbitro Andrei también consideró lo mismo. La pelota le va a quedar a Barrera. El árbitro Andrei dice que hay infracción de Barrera sobre el jugador de Atlético Argentino. Será tiro libre defensivo para el Tosi. Hasta el momento, en esta jornada número 12 de torneo apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas, en una hermosa tarde que estamos viviendo aquí en Tres Lomas. Día soleado, excelente marco de público, superclásico treslomense. ¿Qué más podemos pedir? Nada más se puede pedir para esta tarde de domingo. El derechazo de Arena buscando a Rocco Monteventi, salta y gana Bienestar, pero la pelota le queda a Pelosi. Se viene Pelosi con la pelota y falta sobre Enzo Pelosi. Será tiro libre para Unión Deportiva, tiro libre para el Pituco. Fue derribado Enzo Pelosi, el árbitro Andrei dijo que había infracción. Por eso será tiro libre para Unión Deportiva, en una buena posición para construir un buen centro. No sé si para darle al arco, porque está lejos, está recostado sobre la derecha. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Se para frente a la pelota Brian Chargazo, que le pega muy, pero muy fuerte a la pelota Brian, Vamos a ver qué va a hacer en esta Chargazo, si le va a pegar al arco o si va a echar el centro. Pone cuatro hombres en la barrera Mauricio García. La oportunidad para Unión Deportiva. Tenemos 15 minutos. Hay chance para el Pituco. Le va a pegar esa pelota Chargazo. La oportunidad para Brian Chargazo. ¿Arco o centro? Esa es la incógnita. Mientras Mauricio García arma la barrera, lo hace a correr un poquito para la izquierda. La chance para el Pituco. Le va a dar a esa pelota Brian Chargazo. El zurdazo de Chargazo le pegó al arco. La pelota que rebotó en la barrera pica. La cubre Robert. Le termina quedando y pasa el peligro para Atlético Argentino. Se queda con el balón Mauricio García. Respira Atlético Argentino, el derechazo de Machi García. La pelota que lo busca ahora Facundo Coña. La tiene ahora Coña. Juega con Marduel. Marduel que se la da a Fraile. La pelota que ahora la encuentra Enzo Pelosi en la mitad de la cancha. Se le va larga el control, pero la sigue Unión con el balón. La tenía en la mitad de la cancha Bracamonte. Jugaba hacia atrás para Cuniverti. Cuniverti ahora hacia la derecha para Elías Arena. Arena que lo quería buscar a Rocco Monteventi, pero no lo encontró. Por eso la pelota se termina yendo afuera, se termina yendo al lateral. Será lateral para Atlético Argentino en la izquierda. 0 para Unión, 0 para Atlético Argentino. Un empate que no le sirve a ninguno de los dos. Pierde mucho terreno Unión con este empate ya de cara a lo que va a ser el final del torneo Apertura. Pero falta mucho, falta un montón. Recién van 18 minutos. La pelota la tiene ahora Atlético Argentino. Será lateral desde la derecha. Lo hace con mucha tranquilidad. Con mucha tranquilidad lo hace Atlético Argentino para salir desde aquel sector, desde la derecha. La pelota ahora la encuentra Luciano Marduel. La tiene Marduel. Lo marcan dos jugadores de Unión Deportiva. Ganan los del Pituco. La tiene Barrera. Había infracción sobre el jugador de Unión Deportiva, a ver qué hace Andrés. Va a sacar la tarjeta amarilla. A ver, ahí está, le muestra la tarjeta amarilla entonces para Francisco Iriar, el primer amonestado, el primer amonestado del partido. Entonces Pancho Iriar, Francisco Iriar, tarjeta amarilla, el primer amonestado del partido. Y el tiro libre y la oportunidad ahora será para Unión Deportiva. Está lejos, tiro libre que va a caer en el área de Machi García. Ahí puede generar peligro. Le va a pegar esa pelota Brian Chargazo, el encargado de casi todas las pelotas paradas para Unión Deportiva. Le va a pegar Brian. Tenemos 19 minutos. 0 para Unión, 0 para Atlético Argentino en el Superclásico Treslomense. El centro que va a venir desde la izquierda, pegadito al banco de Unión Deportiva. Le va a pegar esa pelota Chargazo. Todos adentro del área. El centro de Chargazo, el balón pasado al segundo palo. Cabezazo de Bracamonte, débil. Cabezazo de Bracamonte. La pelota se termina yendo afuera. Será saque de arco para Atlético Argentino. Pase de Marduel para Coña. Se viene Coña, a ver qué hace Coña. Lo derriba la Coña, me pareció falta. El árbitro Andrei dice que no pasó nada. La tiene de Rocco Monteventi. Arriba, dice el árbitro. Se viene Atlético Argentino, recupera la posición del centro y la pelota que lo busca Fraile. La despeja desde el fondo ahora en esta Cuniverti. Le queda Pelosi. Se viene la contra Unión Deportiva y le va a quedar para Monteventi. Encara Monteventi, que rapidísimo se viene Monteventi. Sigue Rocco Monteventi. El árbitro dice que no fue nada. Sí, ahora sí. Hay infracción de Monteventi.
Cerati sobre el jugador Robert de Atlético Argentino. Será tiro libre defensivo para el Tosi. Vamos a ver si puede seguir el jugador de Atlético Argentino. Está tirado en el piso, está tirado en el piso Robert, que está jugando con una muslera, lo vemos en su pierna. ¿Muslera o rodillera? No alcanzo a ver de este lado. Rodillera, me dice Juancito. Bien, está jugando con una rodillera entonces en su rodilla izquierda. Así que vamos a ver. Y encima una tarea difícil porque son rápidos los delanteros de Unión Deportiva, sobre todo Rocco Monteventi y Enzo Pelosi, así que el cuádriceps, me dice Juancito. Bueno, atención, vamos a ver si puede seguir el jugador Robert. Recordemos que en el banco suplente están Agustín González, Guillermo Bonfilio, Facundo Dresen y Gino Morero. Para Unión Deportiva lo va a hacer desde el sector derecho, lo hace rápidamente Arenas. Arenas que juega ahora, terminaba perdiendo ante la marca de Alexis Martínez. La recupera de vuelta Elías, sigue Elías Arenas, sin falta dice Andrei. Le queda para Changazo, Changazo y el pase para Monteventi, le queda Monteventi. El árbitro dice que hay tiro libre. Y ahora sí, ahora sí tiro libre, muy pero muy peligroso, la oportunidad para Unión Deportiva. Está confiado Rocco, está Rocco Monteventi parado frente a la pelota, también está Brian Changazo. La oportunidad para el Pituco, 24 minutos, electricidad en el ambiente aquí en la cancha de Atlético Argentino. La chance para el Pituco, será, se dará, se abrirá el clásico en esta. Le va a pegar Monteventi, la pelota que dio la barrera, al rebote, no le pudo dar bien Matías del Arco. Bueno, desperdició una gran chance Unión Deportiva, porque era una muy buena oportunidad. Fíjense cómo está Rocco, no lo puede creer, se está lamentando. Era una muy buena oportunidad para el Pituco en una posición realmente excelente. Excelente la posición que estaba. Fue mala la ejecución de Rocco Monteventi, que terminó dando en la barrera y por eso pasó el peligro para Atlético Argentino. Pero ahora la pelota la tiene Unión Deportiva. Le va a pegar Elías Arena. Le va a dar con las manos, pero la va a meter en el área como si fuese un córner. El balón en el área y está cabecea barrera. La pelota de barrera que quiso cabecear hacia adelante. Le salió un segundo palo. Se quedó en esta Machi García, fue peligrosa para Atlético Argentino. Lo tuvo en esta otra vez el Pituco. La pelota en el sector derecho la tiene Iriar. Hace el lateral Iriar buscando a Fraile. La para de pecho Fraile. Le quedaba para Siri. Siri que juega ahora para Coña. Se viene ahora Atlético Argentino por la derecha. La despeja Brian Changazo. El balón lo pone a correr a Joaquín Barrera. La controlaba Robert. Le terminaba dando con su pierna izquierda. Y el balón que finalmente se termina yendo afuera. Por eso será lateral. Lateral para Unión Deportiva. Lateral para el Pituco. Se viene ahora Monteventi con la pelota. Entró al área Rocco. Tiró Rocco. García. Machi García que se queda con el débil remate de Rocco Monteventi. Pero es peligroso Rocco cuando entra en el área. Se viene Guido Stan ahora por la izquierda. Hace rato que Atlético Argentino no llega con peligro al arco de Paternini. La tiene Martínez. El pelotazo de Martínez para Fraile. La para Fraile. Se viene Alexis. Sigue Fraile. Le pasa a Tobías Álvarez. Se acomoda. Le va a pegar Fraile. Tiró Fraile. Por arriba del travesaño el remate de Alexis Fraile. Bueno, llegó Atlético Argentino. Hacía varios minutos. Más de 10 minutos que Argentino no pisaba el área de Unión Deportiva. Tiro libre será para el Tosi. Será para Atlético Argentino cuando se va a venir el cambio, me parece. Se va a venir el cambio. Vamos a ver. O le deja una más. Lo deja Robert una más en la cancha. O se viene el cambio. A ver, ahí Machi García está haciendo seña. Será tiro libre ahora para Atlético Argentino. Va después, me parece, el cambio. A ver. O va ahora. No, va ahora el cambio. Entonces, va a salir Robert. Le dice que no. Agustín le dice, no, 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 no me saqué. Déjame en este tiro libre. Déjame en esta. A ver, lo dejan. Lo van a dejar. Bueno, muchachos, pónganse de acuerdo. A ver, ¿se viene el cambio o no se viene el cambio? Está Gino Morero esperando entrar. Lo van a dejar a Robert, me parece. Lo dejan a Robert en esta. El tiro libre será para Atlético Argentino. La chance para el Tosi. Tenemos 31 minutos. El centro de la izquierda y está. La termina despejando Cuniverti. Le queda Siri Paternini.
Paterlini que se queda con el remate de Ignacio Siri. Qué linda la agarró Nacho Siri como venía de aire. Buena reacción de Manuel Paterlini. Fue buena esta para el Tosi, el remate de Siri de afuera del área. Buena respuesta de Manuel Paterlini. El partido continúa 0-0. Cuando se va a venir el cambio. A ver si viene el cambio o no. Bueno, ¿qué pasa? A ver, está Gino Moreno para entrar. Ahí se va a acercar el árbitro Andrés. A ver, y viene Ale Fray, le va a hablar con Robert y le va a decir, ¿qué pasa? ¿Entrás o salís o no salís? A ver, ahí habla. Bueno, dice, intercambia unas palabras entonces Ale Fray con Robert. Bueno, Gino Moreno iba a entrar, pero ahora se va a sentar al banco. Bueno, pasamos el limpio. Entonces, Robert, que no quiere salir. Gino Moreno que iba a entrar. La indicación estaba que iba a ser, se iba a hacer el cambio. Pero bueno, sigue jugando Robert. Continúa el juego y la pelota la tiene Fraile. Y Fraile se la da para Marduel. Se viene Marduel, ahí está Marduel. Marduel, Marduel se acomoda. Está dentro del área Marduel. El centro hacia el medio. Fraile. Cerquita del palo izquierdo. El remate de Alexis Fraile, 32 minutos, lo tuvo en este Atlético Argentino. Será saque de arco para Unión Deportiva que respira. El centro que va a venir desde la derecha. La oportunidad para el Pituco. Le va a pegar esa pelota, Changazo. Tenemos 35 minutos y sueña Unión Deportiva con gritar en esta tarde de Superclásico. Le va a pegar esa pelota, Changazo. La oportunidad para el Pituco. El centro que va a venir desde la izquierda del Changazo, pero Changazo le dice un poquito más atrás. Está solamente Martínez en la barrera, el único. Le va a pegar esa pelota, Changazo. Da la orden Andrés, el zurdazo de Changazo. ¡Oh, Machi! Machi García que saca con los puños, parecía que se le metía, parecía que se le metía la pelota. La sacó de un manotazo Machi García. El balón que finalmente se termina yendo afuera cuando hay nuevo gol de Garré. El Chino Rodríguez marcó el segundo, 2-0. Le está ganando Garré a Ferrocarril Oeste. Le gana 1-0 al Seibo Villa del Parque. Después todos los demás son 0-0. La chance ahora para el conjunto Pituco. El centro que viene de la derecha, la pelota queda bollando, le queda arena. La saca ahora Tobías Álvarez. Tenemos 36 minutos. La pelota que pica, infracción sobre el jugador de Atlético Argentino. A ver, hay falta entonces. Será tiro libre defensivo para el Tosi. El lateral de la derecha será para Atlético Argentino. Lo hace rápidamente Iriar. La pelota que pasó y le termina quedando a Siri. Va a echar el centro Siri. Esta puede ser buena. Centro de Siri. La pelota que le termina quedando a Manuel Paterlini. Va a salir ahora desde el fondo entonces. Le va a pegar esa pelota desde abajo Emanuel Paterlini. Paterlini que juega ahora y la pelota la controla Elías Arena. El derechazo de Arena. El balón que lo busca ahora el Puma Pelosi. Pero lo termina controlando Guido Stark. El balón que se va afuera. Será lateral para Unión Deportiva. Entramos en los 40 minutos. Ya de a poquito estamos entrando en la parte final de este primer tiempo. El partido 0 para Unión, 0 para Atlético Argentino. El lateral lo va a hacer de este sector Arena. Arena mete la pelota en el área, cabecea ahora Barrera. La pelota que le queda ahora para Martínez. Se viene el nuevo Martínez, quiere sacar la contra ahora Atlético Argentino. La tiene Martínez. Martínez para Tobías Álvarez. Se viene Tobías, hay falta sobre Álvarez. El árbitro dice no, no pasó nada. La recupera bien Changazo. Changazo que juega para Bracamonte, la tiene Bracamonte. El pase para el Puma Pelosi, está habilitado Pelosi. Se viene Pelosi, ahí está, a ver qué hace el Puma. Se acomoda, le quiere pegarse, perfil para la derecha y está el centro Pelosi. García, Machi García que se queda con la oportunidad para Unión Deportiva. ¿Por qué no le pegó al arco el Puma Pelosi que se perfiló para la derecha? No se decidió, le pegó, fue con dirección al arco pero con la fuerza de un centro, por eso la controló sin problemas Machi García. Lo tuvo en esta Unión Deportiva, buena jugada el Puma Pelosi, no fue buena como la terminó el número 7 de Unión Deportiva. Continúa 0-0 el encuentro aquí en la cancha de Atlético Argentino. De José Sardoni, la pelota la tiene el Tosi, la quiere abrir hacia la derecha ahora para Iriar. La controla del arco, hacia atrás para Cuniverti. El zurdazo de Cuniverti. La tiene ahora Siri, juega hacia adelante. Se viene con el balón, la tiene Ortiz. Ortiz que juega ahora a la derecha. Se viene, lo intenta, lo busca ahora Atlético Argentino. La tiene Ortiz, sale desde el fondo. Se viene con la pelota ahora el Tosi, Guido Star por la izquierda. Se viene Guido con el balón. A ver qué hace Stark. Juega hacia el medio. La pared con Marduel. Lo quería buscar Stark. Pero finalmente se termina recuperando
Unión Deportiva. Sale desde el fondo entonces el equipo pituco. Estamos terminando estos primeros 45 minutos. Ha pasado muy poco, muy poco ha pasado aquí en la cancha de Atlético Argentino. Pero el color lo pone la gente, el calor lo pone la gente. Mucha gente de Unión y de Atlético Argentino para este superclásico trelomense. La pelota la intenta encontrar Siri, la termina despejando Changazo desde abajo. Se viene ahora con la pelota, intenta Fraile, la domina Alexis Fraile, lo marcan cuatro jugadores a Fraile, la tira hacia arriba, gana Alexis Fraile ante cuatro. Se viene Alexis con la pelota, de espalda al arco, le queda ahora para Coña, Coña y el pase hacia la derecha lo buscaba Iriart, la pelota lo termina encontrando a Cuniverti. Se viene ahora con la pelota el Tosi, intenta ahora Atlético Argentino, el balón que se va afuera, ahí al lado del banco de suplente del equipo local. Se nos termina el primer tiempo, tenemos 43 minutos y se termina esta primera parte. El pase ahora para Bracamonte, Bracamonte que lo busca Enzo Pelosi, la deja pasar Ortiz, el pase hacia atrás hacia García, peligroso, la termina despejando García. La pelota le queda ahora para Ignacio Siri, Siri que juega para Marduel, se viene Marduel, se tira al piso, Marduel sin falta marca el árbitro. La pelota será finalmente para Unión, lateral para el Pituco desde la izquierda. La chance para el Pituco y esta puede ser la última del primer tiempo. Lo busca Unión, sueña el Pituco. Le va a pegar Changazo y está centro de Changazo, cabezazo. No pudo cabecear de buena manera el jugador de Unión Deportiva. Ahora la pelota le termina quedando a Martínez. Martínez que juega para Robert. Robert y el pase hacia el medio. Se la termina regalando a Cuniverti. Se viene Agustín. Cuniverti ahora la pelota la tiene Guido Stark. Controla Stark que se la da a Siri. Siri abre hacia la izquierda para Star, se viene Guido por la izquierda, avanza Atlético Argentino, Star y el cambio de frente, la pelota que lo busca Fraile, lo termina encontrando sin problemas Emanuel Paterlini, cuando el árbitro para el partido, para el partido el árbitro, lo terminó al primer tiempo, a ver, paró el partido entonces el árbitro, está tirado el jugador de Unión Deportiva entonces en la mitad de la cancha. ¿Quién es el jugador que está tirado? A ver, está tirado el jugador entonces, Juan Bracamonte, me dice Juancito Cuadrado. Tirado entonces el jugador de Unión Deportiva cuando tenemos 45 minutos. 45 minutos tenemos. Hay jugadores que están sintiendo molestias, están empezando a sentir el partido y quizás puede hacer que algunos tengan que salir. Bueno, el árbitro del partido, André, dijo que no hay más tiempo. Se terminaron los primeros 45 minutos. Todos los fines de semana, una oportunidad de ganar. Premios mensuales que van de 250 mil a 550 mil pesos. Por pago contado, medio millón de pesos. Si cancelás en junio, volvés a jugar por otro medio millón. Final, final, sale o sale. Primer premio, 2 millones de pesos. Segundo premio, 1 millón. Y tercer premio, 500.000 de pesos. Además, descuentos para todo el grupo familiar en todas las actividades del club. También en cine, camping y mucho más. Es el insuperable de barrio. Thank you.
En la entrada a Tres Lomas, estación de servicio YPF de Humberto Peñalba. Todos los servicios, anexo mini shop, cafetería. Para su producto Infinia, porque con Infinia no parece que anda mejor, anda mejor. Estación de servicio YPF en Tres Lomas de Humberto Peñalba. Obelisco Muebles sigue siendo toda una tradición en Tres Lomas. Ahora en su nuevo local de la calle del Soldado 349. Amplia exposición de muebles de cocina, living, jardines, muebles en general. El Obelisco Muebles, toda una tradición en Tres Lomas. Ofreciendo el mejor servicio de acopio, acondicionamiento y venta de su producción de granos.
Venta de semillas y agroquímicos de todas las marcas y la mayor variedad de fertilizantes, sólidos y líquidos, simples y compuestos para la mejor nutrición que cada cultivo necesita. Consulte por alquiler o siembra en sociedad de su campo para la próxima campaña. Morero, Semillas y Cereales Sociedad Anónima, una empresa bien treslomense. Treslomense, donde realmente hasta ahora ha pasado poco y nada, muy poco pasó en el primer tiempo, esperemos que mejore en el segundo. Ya se juega los segundos 45 minutos entre Unión Deportiva y Atlético Argentino. La pelota la tiene Pelosi, el cambio de frente, la pelota la tiene Barrera, la controla dentro del área, se viene Barrera, sigue Joaquín con la pelota para un lado y para el otro, continúa Barrera, el centro de Barrera, la termina despejando Ignacio Siri. Se viene ahora, la tiene, intentaba Matías del Arco, insiste Coña, gana bien Coña, se viene Facundo Coña, se viene el Tosi por la derecha, continúa Coña, sigue Coña, sin infracción dice el árbitro, continúa Coña, echa el centro, muy bien Facundo Coña, termina ganando ahora entonces, ante la pelota terminaba pegando en el jugador de Unión Deportiva, por eso será ahora lateral desde el sector derecho para el equipo tocinero, le va a pegar esa pelota, le va a hacer con las manos el jugador Coña, Coña que juega para Siri, Siri otra vez para Coña, muy fuerte el pase de Siri, la pelota que rebotaba en el jugador de Unión Deportiva, pedía falta el jugador del Pituco, el árbitro dice que no, que hay tiro de esquina, oportunidad ahora para Atlético Argentino, se juega en el primer minuto de juego del complemento, este segundo tiempo de lo que hasta el momento es empate sin goles, 0 para Atlético Argentino, 0 para Unión Deportiva, le va a pegar esa pelota Luciano Marduel, sueña el equipo de Abel Pidone, sueña el Tosi, quieren esta, abrir el marcador en Superclásico, el centro de Marduel, la termina despejando Pelosi, ahora la pelota le queda para salir del fondo Iriar, Iriar que le regala la pelota al jugador Arena, Arena que juega ahora para Barrera, firme la marca, muy bien en esta Tobías Álvarez, la pelota se fue, será lateral ahora para Unión Deportiva, lo hace rápidamente, le queda el balón en la mitad de la cancha para José Bracamonte. Bracamonte y la pelota que lo buscaba Rocco Monteventi muy fuerte. Le termina quedando el balón a Machi García. La tiene García la pelota. El remate de Machi. El balón en el aire. Salta y gana Elías Arena. La pelota ahora intentaba encontrar al jugador Gino Morero. La tiene Morero que ingresó por Robert. Está jugando en el sector defensivo Morero. La tiene Alexis Fraile. Fraile que juega hacia atrás para Star. Star para Gino Morero. La tiene Gino. El pase de Morero ahora lo busca Marduel. La tiene Marduel. Lo marca Changazo. Continúa Marduel con el balón. Sigue. Qué bien que la hizo Marduel. Y ahora se viene Atlético Argentino. Ahí está. El pase que lo busca está en el centro. Oh, la pelota atrás, no le puede encontrar a Coña. Y está, se chocaron los jugadores de Atlético Argentino. Se chocó Siri con Coña. Era una buena chance, era una chance clara para el Tosi. Ahora se viene Unión Deportiva. La pelota la tiene Monteventi. Se viene Rocco por la izquierda. Se viene Unión. Ahí está Monteventi. A ver qué hace, se acomoda. Se frena Monteventi. Arriba, dice Andrei. Arriba, dice Andrei. Pedía infracción la gente de Unión Deportiva. Se viene. Y ahora sale la pelota, intentaba encontrarla en esta Luciano Marduel. El balón que se va afuera será lateral ahora para Atlético Argentino por la derecha. La oportunidad para el Tosi, el centro que va a venir desde la derecha. La oportunidad para el equipo tocinero. El remate de estar cerrado. La saca muy bien Paterlini a la pelota. Se viene ahora otra vez el balón que lo buscaba Guido Stark. La pelota que se va afuera. Será lateral para Unión desde la izquierda. El lateral que lo va a hacer ahora desde la izquierda. El jugador del equipo Pituco. Lo va a hacer del arco. Va a ser rápidamente del arco. Del arco que juega ahora para Rocco Monteventi. Pero le queda para Iriar. Iriar para Fraile. Fraile abre hacia la derecha ahora para el jugador Coña. Se viene Facundo con la pelota. Continúa Coña. Juega hacia atrás. Ahora el centro que viene Viriar, la para Fraile. La para Fraile, se acomoda Fraile, está dentro del área. Para un lado, para el otro, termina perdiendo ante la marca de Bracamonte, Bracamonte para Pelosi, se viene Pelosi con la pelota. Qué bien que le hizo Pelosi, son dos de Unión contra tres de Atlético Argentino, se viene Pelosi, el centro de Pelosi. Está para Barrera, llegó Álvarez. Le queda la pelota a Pelosi, el centro de Pelosi. Barrera. ¡No!
barrera, aparece en el segundo palo. Cabezazo, palomita de Joaquín Barrera. Y a festejar el Pituco. A festejar Unión Deportiva por Joaquín Barrera. El 10 del Pituco. Unión Deportiva tiñe la tarde del domingo de color azul. Unión Deportiva 1. Atlético Argentino 0. Llegó a los 5 minutos el gol de Unión Deportiva. La jugada de Enzo Pelosi por la derecha, el centro para que aparezca Joaquín Barrera. Y ahora hay una dura infracción de Coña que se va a ganar la tarjeta amarilla. Lo gana Unión Deportiva desde los 5 minutos. El gol de Barrera. Cabezazo de palomita de Barrera. Para abrir el marcador, el número 10, Pituco, que lo pone adelante al equipo de Raúl Pelosi, que está ganando el Superclásico, y el pase le queda para Pelosi, y está Monteventi. Posición adelantada, había quedado mano a mano Monteventi con Mauricio García. La oportunidad era en esta para el Pituco. Sale desde abajo ahora García, lo gana Unión Deportiva, lo gana el Pituco 1-0 por el gol de Joaquín Barrera. La pelota la tiene ahora Marduel, la controla Marduel, sigue Marduel, abre hacia la izquierda, el balón lo tiene Fraile, insiste Fraile, la pelota que sigue siendo para Atlético Argentino, y veremos ahora cómo reacciona el Tosi, cómo reacciona Atlético Argentino. Está parado mano a mano Atlético Argentino atrás, atención, son dos de Unión con dos de Atlético Argentino, y ahora la pelota le queda a Monteventi y el pase para Pelosi, la tiene el Puma Pelosi en la mitad de la cancha, cambia Pelosi ahora para jugar para Matías del Arco, insiste del Arco, a infracción del jugador de Atlético Argentino. A ver qué dice Andrés. No fue nada, dice. Será tiro libre para Unión Deportiva. Será tiro libre ahora para Unión Deportiva. Cuando hay gol de Jorge Ñubri, hay gol de Jekyll, 2-1 gana el verde. Pero aquí la chance la tiene Unión, el pase para Pelosi, y está Barrera, posición adelantada. Era gol de Joaquín Barrera, posición adelantada, segundo consecutivo. Segunda situación igual, gol de Unión y posición adelantada. Lo decíamos entonces, hay gol de Jorge Ñubri. El segundo fue de Leandro Jekyll, lo gana 2-1 el verde. Le está ganando 2-1 Jorge Ñubri al equipo de Deportivo 17. Y también hay gol de Robert. Robert le gana 1-0 a Juventud Unida. El gol lo hizo Enzo Alonso. Y ahora vamos a repasar marcadores. Aquí la victoria es para Unión Deportiva. El clásico se lo está quedando el equipo Pituco por el gol de Joaquín Barrera. Y la pelota aquí la buscaba Alexis Martínez. Sale desde el fondo. Ahora le queda Elías Arenas. Arenas que quiere despejar, pero se termina regalando Iriar. Se viene Iriar con la pelota. Continúa Iriar. La tiene ahora del arco. La cubre Batía del arco. El balón que se va afuera será finalmente el lateral para el Pituco del sector izquierdo. Va a salir del fondo ahora Unión Deportiva. La tiene Cuniverti. Están ganando los tres equipos de arriba. Gana Kenumá, gana Ñuberi y también gana Unión Deportiva. Unión gana, suma y se queda con el superclásico. La pelota la tiene ahora Bracamonte. Sigue Bracamonte, pierde ante la marca de Coña, que está jugando al límite. Está amonestado Coña. La pelota la tiene Álvarez. Álvarez se la regala a Rocco Monteventi. La tiene Monteventi. Continúa Rocco con la pelota. Firme la marca ahora de Alexis Martínez. Está tirado el jugador de Unión Deportiva. Veremos si se puede levantar el Joaquín Barrera. La pelota la tiene ahora el equipo Pituco por el sector derecho. Se viene Elías Arena. Avanza Arena y se viene el Pituco que quiere el segundo. Firme la marca en esta de Ortiz. Se viene Unión, el centro que viene desde la derecha. La pelota que la terminaba despejando en esta Tobías Álvarez la saca. El balón que se va afuera. Será ahora entonces lateral desde la izquierda para el Tosi, que pierde 1-0. Se viene ahora con la pelota, la controla Alexis Fraile. Lo pierde Atlético Argentino. Está perdiendo el clásico en su cancha aquí en el estadio José Sardón. Tenemos 10 minutos. A ver. Se tiró al piso Marduel. Muy enojado, me parece que no va a poder seguir Marduel. A ver, me parece que se va a venir el cambio, Marduel, que ya venía con una lesión, no estuvo el pasado fin de semana frente a Atlético Quenumá. Hoy hizo el esfuerzo, Luni Marduel está jugando desde que arrancó el partido. Y ahora, a ver si puede seguir o se va a venir. Creo que se puede llegar a venir Facundo Dresen, me parece. A ver, ahora vamos a ver.
ver, quién es el jugador que ingresa. Lo cierto es que se va a venir el cambio en Atlético Argentino. Eso será saque de arco para Unión Deportiva. Lo gana el Pituco Treslomense, se queda con el clásico a los 5 minutos el gol de Barrera. Tenemos 12 minutos y medio, todavía falta un montón, pero la victoria está siendo para Unión Deportiva. Recordemos que Kenumá le gana 1-0 al Depo, Ñuberi le gana 2-1 a 17, el Ceibo le gana 2-0 a Villa del Parque, Robert le gana 1-0 a Juventud, Bonifacio le gana 2-1 a Massa, Salazar le gana 1-0 a La Gloria y Garré le gana 2-0 a Ferro. Los resultados parciales en esta jornada número 12 del torneo apertura de la Liga Cultural y Deportiva de Tres Lomas. Aquí el clásico lo gana Unión Deportiva, sigue la racha, estira la racha desde el año 2016 que Atlético Argentino no le puede ganar a Unión. Fue justamente en esta cancha con gol de Héctor Amarilla. Desde allí pasaron 8 partidos en el que Unión Deportiva ganó 5 y empataron 3. Hoy estira esa ventaja Unión Deportiva, esa racha en esta historia reciente que le favorece sin lugar a duda al equipo pituco. El tiro libre en la mitad de la cancha será para Unión Deportiva. Tenemos 13 minutos y medio. Le va a pegar esa pelota a Brian Changazo. La tiene Changazo. Decide Changazo. ¿Qué hace Changazo? En corto o largo, el centro de Changazo, la pelota a las manos de Machi García. Sin problemas el arquero Atlético Argentino, que se termina quedando con el balón. La pelota que lo busca ahora Coña, la tiene Coña, le gana del arco. Se viene del arco con la pelota. Avanza Unión por la izquierda, la tiene Matías, continúa del arco, lo marca Irián. Firme la marca de Irián, el balón se fue afuera. Será lateral para Unión desde la izquierda. Se va José, José Bracamonte, entonces muy bien. José Bracamonte que sale. Es Esteban Díaz, ¿no, Juancito? Sí, muy bien. Esteban Díaz, otro ex argentino, me dice Juancito, tiene razón. Con la casaca número 15 entonces ingresa Esteban Díaz. Se va José Bracamonte, hacía mucho que no jugaba el Messi Bracamonte, había vuelto el pasado fin de semana, jugó unos minutos en reserva. Bueno, hoy hizo lo propio en primera división, no estaba seguramente para los 90 minutos. Bueno, atención porque hay gol de Deportivo Argentino y esto cambia las cosas, Gol de Deportivo Argentino, el Depo empata 1-1 con Atlético Kenumá, atención. Ahora sí se acerca Jorge Ñuberi, lo alcanza Jorge Ñuberi, Atlético Kenumá, La tabla quedaría 28 Kenumá, 28 Ñuberi y 26 Unión, Apasionante está el torneo de apertura, si terminarían los partidos en este momento, porque Deportivo Argentino le empató el partido Atlético Kenumá y aquí lo gana Unión 1-0, pero no se rinde el Tosi, la pelota la tiene Fraile, el centro de Fraile, segundo palo, le queda del arco, la saca Matías del arco, la controla ahora Tobías Álvarez, Álvarez que juega hacia la izquierda para Guido Stark, la tiene Guido, ahora repasamos los parciales de esta fecha número 12, la controla Fraile, Fraile que juega hacia atrás ahora para Gino Morero, la tiene Gino, la pincha Morero, lo quería buscar Irián, la sacaba Pelosi, ahora la saca Brian Semino, el balón en el aire, pica, se va afuera. Será lateral al Tosi desde la izquierda. Va a ser tiro libre defensivo para el Pituco. Tiro libre defensivo para Unión Deportiva. Que gana. Gana el clásico y encima se acerca a la punta, Jornada redonda está haciendo para Unión Deportiva el Pituco, que no se rinde, no se da por vencido, corriendo desde atrás a los dos equipos. Ya está a 2 puntos, a 2 de la punta. Está a 2 de Ñuberi y está a 2 también de Atlético Kenumá, que empata con Deportivo. Pero el Tosi se viene por la izquierda, quiere el empate y está al centro. Paterlini, Emanuel Paterlini, que se queda con el balón, saca rápidamente Paterlini, lo busca Pelosi, Pelosi que la peina para Rocco Monteventi, pero gana bien Ortiz, Tiki Ortiz y el pase hacia atrás. Le queda para García, Machi García, sale bien ahora para Tiki Ortiz. Sale Atlético Argentino, se viene con la pelota Ortiz. El pelotazo de Ortiz, la pelota que finalmente termina quedando en Cuniverti. Cuniverti que juega ahora para Matías del Arco, del Arco que juega hacia atrás otra vez para Agustín Cuniverti. Se va a venir el pelotazo de Cuniverti, la pelota que lo busca Barrera, cabecea Barrera, le va a quedar para Rocco, ahí está Monteventi, no puede, le queda para Barrera. Barrera, Barrera, la pinchó Barrera. Gol, pero había cobrado falta anteriormente. Lo bien que había definido Joaquín Barrera, Lo bien que había definido Joaquín, la pinchó por encima del jugador de Atlético Argentino que estaba dentro del arco. El árbitro retrocede la acción, cobra la falta. Se salva otra vez Atlético Argentino. Lo tuvo en esta el equipo pituco. Será tiro libre defensivo. Tiro libre defensivo ahora para Atlético Argentino.
de los Flavio Lumini fue validado, ¿no? Ya se lo hacía, me parece que si no compró en esta el árbitro. ¿Dónde llegamos? ¿Ahí qué fue? Ahí está el árbitro, la gente luego ahora. La pelota la tiene Enzo Pelosi. Pelosi en el sector defensivo de Unión Deportiva, dando una mano a sus compañeros. Gana 1-0 Unión Deportiva, pero no está nada definido. Que Numay y el Depo igualan 1-1. Newbery le gana 2-1 17. El Seibo gana 2-0 el clásico en Casba. Robert le gana 1-0 Juventud. Bonifacio le gana 2-1 a Massa. Salazar le gana 1-0 a La Gloria. Y Garrelo golea 3-0 a Ferro. Los parciales, los resultados de esta fecha número 12 hasta el momento, que de a poquito va entrando en su etapa final. Le queda la pelota ahora para Díaz. Díaz que juega ahora el balón hacia Montemetti. Montemetti para Díaz. Ahí está Díaz. Tiró Díaz. García. Machi García, que se queda con el remate de Esteban Díaz. Buena jugada hizo Esteban. Lo tuvo el equipo Pituco. Infracción de Brian Cemino, que se gana la tarjeta amarilla. Bien amonestado Brian Cemino. Entonces, que ni siquiera protestó porque sabía que la infracción valía una tarjeta amarilla, pero le corta el contragolpe Atlético Argentino. García que juega rápidamente, salta y gana muy bien Juan Bracamonte. Tenemos 25 minutos, 1 para Unión, 0 para Atlético Argentino. Joaquín Barrera que empieza a teñir la tarde de azul. Sale jugando desde abajo Cuniberti, la pelota que le queda y le cae ahora al jugador Stark. La pelota para Coña. Coña que abre hacia la derecha para Iriar, no la puede controlar en esta Iriar. El balón se va afuera, será lateral para Unión que sigue ganando 1-0 en el Sardón. El balón ahora que lo busca Joaquín Barrera. Salta y gana bien Ortiz. Salta Pelosi y gana el Púa, pero la pelota le queda para Iriar. Iriar que juega, intentaba jugar con Dresen, pero ganaba bien Matías del Arco. La pelota que le queda ahora a Rocco Monteventi. Se viene Rocco por la izquierda, lo marca Coña. Atención que está amonestado Coña, ¿eh? Atención que está amonestado Coña. No fue nada, dice el árbitro. La tiene Rocco. Continúa Monteventi. Qué bien que la hizo Monteventi. Sigue Monteventi. Se tira al piso Gino Moreno. Hay infracción de Gino que se va a ganar la tarjeta amarilla. Lo atendió Gino, Lo atendió Gino Moreno y lo salvó a Facundo Coña, que también lo estaba marcando. Bueno, Coña está al límite. Está al límite Facundo Coña. No sé si no es momento de una sustitución por el lado Atlético Argentino, por el jugador número 8, porque está al límite de recibir la segunda amarilla, El tiro libre va a ser para Unión Deportiva. Tenemos 27 minutos. Lo gana Unión Deportiva. Se está quedando con el clásico, con esta edición número 112. La oportunidad ahora para el Pituco. El centro que va a caer en el área, que defiende Mauricio García. La chance para el Pituco. El centro de Monteventi. La termina despejando y ahora la pelota que lo busca a Matías del Arco. La encuentra del Arco y la gana bien del Arco. Juega para Rocco Monteventi. La tiene Monteventi. Taco de Monteventi para Matías del Arco. Se viene Matías con la pelota. Sigue del Arco ante la marca de Iriar. Continúa del Arco. Sigue del Arco. Pierde con la marca de Iriar, pero la pelota le queda otra vez a Unión. Le va a quedar ahora a Monteventi. A ver qué hace Rocco. Centro de Monteventi. La pelota le queda para Barrera. Taco de Barrera para Pelosi. Está Pelosi. ¡Sí! ¡Se lo pierde Unión Deportiva! Se lo pierde Pelosi, pero estaba en posición adelantada, Estaba en posición adelantada. Se lo había perdido, era otra chance clara, Por el gol de Joaquín Barrera a los 5 minutos. El partido lo está ganando Unión Deportiva. Se queda con el clásico. El balón lo tiene Ortiz. La saca Ortiz. El cabezazo de Cuniberti. Iriar de pecho le da la pelota a Guillermo Bonfilio. Insiste Bonfilio. Pierde ante la marca de Arena. Se tira al piso Iriar y gana bien Iriar. La tiene Bonfilio. Firme ahora la marca de Elías Arena. La pelota que se va afuera y hay lateral para Atlético Argentino. Lo va a hacer rápidamente Iriar. Tenemos 31 minutos. Lo gana Unión Deportiva 1-0, pero el Tosi sueña, no quiere perder el clásico aquí en su cancha. El árbitro Andrei que cobra infracción, hay falta sobre el jugador de Unión Deportiva. Hay tiro libre defensivo para el Pituco que sigue ganando 1-0. La pelota la tiene Rocco Monteventi. Se viene Unión por la derecha. Rocco que se la da a Matías del Arco. La tiene del Arco. Sigue del Arco. Centro del Arco. La pelota que le termina quedando a Pelosi. A ver qué hace Pelosi. ¡Golazo! 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 ¡No! ¡De Unión! ¡De Unión! ¡De Unión! ¡Del Puma! ¡Del Puma! ¡Pelosi! ¡Golazo de Unión Deportiva! ¡El Puma Pelosi!
empieza a decretar que la tarde del domingo va a ser de color azul. Golazo de Pelosi, la dominó, le pegó con la cara interna de su pie derecho al segundo palo, estira la ventaja Unión Deportiva. A los 33 minutos el Puma Pelosi, cumpliendo una vez más con la ley del ex, dice que Unión Deportiva 2, Atlético Argentino 0. Golazo del Puma Pelosi para poner el 2-0 y para que se ponga como loca la gente de Unión Deportiva, para que empiece a liquidar el partido el equipo pituco. Golazo de Pelosi, qué golazo el Puma Pelosi. La pelota le quedó entre las piernas casi sin recorrido, prácticamente le pegó al balón en el segundo palo. Se estiró todo lo que pudo Machi García, no llegó. La excelente definición del Puma Pelosi a los 34 minutos. Unión Deportiva le está ganando ahora 2-0 Atlético Argentino. Y festeja la hinchada del Pituco, porque sabe que Atlético Quenumano le puede ganar a Deportivo, porque sabe que está ganando el clásico su equipo, y porque sabe que está metido ahora sí de lleno en la pelea por el torneo Apertura. Está tan solo 2 puntos de lo más alto de la tabla de posiciones. Quedan 3 fechas en juego. Puede pasar cualquier cosa. Newbery, Kenumá y Unión, los 3 equipos para un campeonato. La pelota le va a quedar ahora a Barrera y Unión quiere más, ¿eh? Se viene Barrera con el balón, terminaba perdiendo ante la marca de Brian Ortiz. Recordemos que Kenumá empata 1-1 con Deportivo, que Newbery le está ganando 3-1 a Deportivo 17. La pelota le va a quedar a Pelosi, quiere el tercero, pero está en posición adelantada. Está en posición adelantada, dice el juez de línea, cuando hay nuevo gol del Ceibo, que golean el clásico el Ceibo, ¿eh? 3 para el Ceibo, 0 para Villa del Parque. No puede salir en esta Atlético Argentino. Se viene ahora Rocco Monteventi. Rocco que juega para Matías del Arco. Se viene del Arco, gira con la pelota del Arco, se la quiere dar a Rocco. El balón que rebota en Coña se va afuera. Será lateral para el Pituco de la izquierda, que gana 2-0. Está haciendo victoria de Unión Deportiva a los 5 minutos el gol de Joaquín Barrera. A los 33 el gol del Puma Pelosi. Le dimos suerte al Puma, ¿eh? Estuvo en la radio ayer en Cultural y Deportiva Radio, y hoy vuelve a convertir en el clásico el Puma Pelosi. Se viene con la pelota por el sector izquierdo el Puma, avanza Pelosi, no podía en esta, terminaba sacando hacia atrás, pero le queda Changazo que juega ahora para Matías del Arco. Se viene del Arco, avanza del Arco, la despeja desde el fondo Iriar. La pelota que lo busca ahora Alexis Fraile, pierde Fraile ante la marca de Bracamonte. Se viene Bracamonte lo quería buscar en esta Rocco Monteventi. Ahora intentará salir desde abajo Gino Morero, que le terminaban cometiendo infracción al jugador Atlético Argentino. Por eso será tiro libre defensivo para el Tosi. Lo hace rápidamente, juega ahora con Álvarez. Álvarez que no puede salir y la pelota la recupera Esteban Díaz. El pase de Monteventi. La pelota le queda a Rocco, la saca Monteventi. El cabezazo de Brian Changazo. La pelota que le termina quedando ahora Iriar. Se viene Iriar, choca con Matías del Arco. La pelota es otra vez para Atlético Argentino. Entramos ya en la parte final del partido. Está haciendo victoria de Unión Deportiva, que le gana 2-0 Atlético Argentino. La recupera Díaz, la tiene ahora Pelosi. Pelosi que juega con Semino. Semino, el pase hacia el jugador Atlético Argentino, pero el árbitro dice que había posición adelantada en la jugada anterior. Por eso el tiro libre defensivo es ahora para Atlético Argentino. Y sale mal, ahora sale mal Argentino. Le queda para el Puma, la tiene Pelosi. Se viene Pelosi que juega ahora para Esteban Díaz. Díaz y el pase, intentaba encontrarlo a Barrera. Se viene Unión Deportiva que quiere terminar de liquidar el partido. El balón lo tiene Pelosi, que corre, corre, no se cansa nunca el Puma Pelosi. El centro de Pelosi, pasado al segundo palo, pero no pasa el peligro, porque la pelota la tiene Barrera. La controla Joaquín, se viene Barrera con el balón. Sigue con la pelota Joaquín, la controla Barrera, la cubre, la protege. Lo marcan 2 jugadores de Atlético Argentino. Sigue Barrera con el balón, rebotaba en quién, en el jugador de Atlético Argentino, dice el juez de línea. Bueno, ahí cambió, en línea marcó para un lado y el árbitro
completo para el otro. La recupera Brian Cemino. Cemino que juega hacia atrás ahora para Brian Changazo. Changazo que sigue con la pelota. Continúa Changazo. La terminaba perdiendo ante la marca de Álvarez. Le queda ahora Agustín Cuniverti. El cabezazo hacia atrás y la pelota para Fraile. No la puede controlar Fraile. La saca Bracamonte. La tiene Iriar. Iriar que juega para Álvarez. Tenemos 39 minutos. Lo gana Unión Deportiva 2-0. No está definido el partido, pero está encaminada la victoria de Unión Deportiva. El balón en el aire. Salta ahora y le termina quedando la pelota para Díaz. La saca Ortiz. La despeja Ortiz y la pelota que lo va a buscar a Monfilio. La despeja desde el fondo. Atención, algunos manotazos estoy viendo entre jugadores de Unión y Atlético Argentino. La pelota la tiene Díaz. Díaz y el pase hacia la izquierda para Barrera. Y se viene Joaquín. Se viene Barrera con la pelota. Avanza el número 10 de Unión Deportiva. Se viene Joaquín Barrera por la izquierda. La protege. Quiere que pase el tiempo. La victoria está siendo para Unión Deportiva. La tiene Barrera. Lo marcan dos jugadores. La protege. Se pone de espalda. Finalmente hay lateral para Unión Deportiva. Lo logra Joaquín Barrera. Gran partido de Joaquín. Partidazo ha hecho Joaquín Barrera. No solo por el gol, sino también por el sacrificio. El sacrificio, y ha descansado mucho el equipo en él. Gran partido de Barrera. Gran partido también del Puma Pelosi. Otra vez, está en un nivel muy alto el Puma. El centro, la pelota para que lo busquen esta Monteventi. Sale del fondo Atlético Argentino. 40 minutos. Se viene con la pelota Rocco Monteventi, que abre a la derecha para Arena. Se viene Arenas ante la marca del jugador de Atlético Argentino. Es Guido Star, que da una mano para salir del fondo. Juega con Siri. Siri se la regala ahora Monteventi. Se viene Monteventi. Qué bien que la hizo Monteventi. Se viene ahora con la pelota Unión Deportiva. La recupera el Tosi para salir del fondo. Cuando el árbitro retrocede y dice que hay infracción, habrá tiro libre para Unión Deportiva. Gana el Pituco 2-0 en el Sardón. Tenemos 40 del segundo tiempo. Tenemos 43 minutos y medio. Está ganando 2-0 Unión Deportiva. Pelosi que la baja, la pelota dentro del área. Le queda ahora Gino Moreno. Moreno la controla y quiere jugar para Guido Star. Se tira al piso en esta. Muy bien el jugador de Unión Deportiva. El balón que se va afuera. Será lateral ahora para el equipo tocinero. Gino Moreno. Se viene ahora con la pelota el jugador Siri. Siri que juega para Facundo Dresen. Cuando ya terminó el partido, ya ganó Jorge Newbery. Le ganó 3-1 a Deportivo 17. Y se está subiendo a lo más alto de la tabla de posiciones, porque Kenumá no puede con Deportivo Argentino. Vamos a ver si terminó. Vamos a preguntar ese resultado clave entre Kenumá y Deportivo Argentino. Aquí se viene el Tosi, el centro es de la derecha. La pelota la tiene Iriar. Iriar que juega hacia atrás y la controla ahora el jugador de Atlético Argentino, Álvarez. Álvarez que la mete dentro del área, la saca Bracamonte. El balón lo controla ahora Gino Moreno. Estamos entrando en la parte final del partido. Tenemos 44 minutos y medio. Sueña Argentino con el descuento. El centro que viene de la izquierda, pelota pica y está travesaño. En el travesaño se lo pierde Atlético Argentino. Y si no le salió esta al Tosi, me parece que no le va a salir nada más Atlético Argentino en lo que queda de partido. El cabezazo de Atlético Argentino, la oportunidad, la pelota dio en el travesaño, en la gran chance para poder descontar de Atlético Argentino. Estamos en tiempo cumplido, lo miramos a Andrés a ver hasta cuánto vamos a jugar, 48, 49. Lo cierto es que jugamos los últimos minutos de este segundo tiempo. La victoria es de Unión Deportiva. Lo está ganando 2-0 el equipo Pituco. 45 minutos y medio tenemos aquí en el estadio José Sardón, en la cancha del Tosi. Está ganando Unión Deportiva. Lo gana el Pituco 2-0 y se queda con una nueva edición del Superclásico Treslomense. Estira la racha desde el 2016 que Atlético Argentino no puede festejar frente a Unión Deportiva. El cambio de frente y la pelota que lo busca Barrera, pero va a salir Mauricio García para quedarse con el balón. La pincha García y juega ahora para Iriar. Se viene Francisco Iriar. Se viene ahora con la pelota, lo busca Atlético Argentino. Cuando empata Massa, Massa y Bonifacio están igualando 2-2. Seguimos esperando por otros resultados. Mientras aquí se viene Atlético Argentino, recordemos que final, que 17 y Newbery, ya ganó Newbery por 3-1. Es victoria de Salazar, que le ganó 2-0 a la Gloria. También es final, victoria importante de Salazar.
La oportunidad ahora para Atlético Argentino, el centro, la pelota la termina despejando Pelosi. El balón ahora lo tiene Joaquín Barrera. Jugamos los últimos minutos. No lo vi Andrés, se adicionó. ¿Y hasta qué minuto vamos? Porque tenemos ya 46 minutos y medio. La pelota la tiene Coña. Avanza Facundo Coña, quiere descontar Atlético Argentino, la tiene Siri, Siri para Coña, llega Coña. Llegaba antes Brian Cemino, remata Cemino, el balón afuera, será lateral para el Tosi desde la derecha. Unión que gana el Superclásico, Unión que se prende en la pelea por el torneo Apertura. Tarde redonda para el equipo de Raúl Pelosi, tarde soñada para el Pituco Trelomense. El Tosi va en busca del empate, el remate desde lejos, Paterlini. Paterlini que se queda con la pelota, lo miramos Andrei. Va a terminar el partido, va a ganar Unión Deportiva, va a sacar desde abajo Emanuel Paterlini, la pelota que se va afuera. Tenemos 49 minutos de esta nueva edición del Superclásico Trelomense. 2 para Unión, 0 para Atlético Argentino. La pelota la busca en el sector derecho Siri, el balón que finalmente es despejado por Brian Cemino. Es final, ganó Unión Deportiva. Se queda con 3 puntos que valen oro. Es el campeonato, el torneo Apertura está al rojo vivo, al rojo vivo el torneo Apertura. Que Numa tiene 28, Newbery tiene 28, Unión tiene 26. Apasionante final del torneo Apertura. Quedan 3 fechas. Mientras los muchachos del Pituco festejan con banderas, con todo el color, los muchachos del Pituco festejan adentro de la cancha. Ahí vemos cómo saltan los jugadores de Unión Deportiva, que se quedaron con una nueva edición del Superclásico Trelomense. Festejan el Superclásico y seguramente también festejan, ya deben saber, que Atlético Quenumá igualó con Deportivo Argentino, que Unión se metió de lleno en la lucha por el torneo Apertura, porque Quenumá no le pudo ganar a Deportivo Argentino. Ya es final, entonces empezamos a repasar nosotros los finales y a darle cierre ya a esta nueva transmisión de fútbol aquí en la cancha de Atlético Argentino. Vamos con los finales entonces, estamos esperando algunos finales, vamos a preguntar a ver si ya terminaron. Pero los 3 partidos más importantes, ya tenemos finales. Los 3 partidos más importantes fueron el que Deportivo y Quenumá igualaron 1-1, en el que 17 perdió 3-1 con Jorge Newbery, y en el que aquí Unión le ganó 2-0 a Atlético Argentino. El campeonato está en rojo vivo. Unión tiene 26, quedó a 2 de los líderes. Ahora la punta está compartida entre Atlético Quenumá y Jorge Newbery. Está el rojo vivo el torneo Apertura.